¿Qué tal, amigos de YouTube? Les doy la bienvenida a otro video para el canal. Estamos en Mega Summoner, crossover de anime para Android, que además es un juego de estrategia por turnos. Hacía días que no hacía un video sobre este juego, así que vamos a aprovechar el día de hoy para retomarlo. Ya, bueno, la idea en este video va a ser un poco hablar de los tipos de personajes, específicamente de la diferencia, enfocado principalmente en la diferencia en cuanto a la eficacia que tienen los distintos tipos de personajes en el juego. Es decir, la eficacia en cuanto a qué tan buenos son los distintos tipos de personajes para ir cumpliendo con los distintos objetivos que nos presenta el juego, que generalmente son ir ganando combate, obviamente, para ir avanzando en la campaña y para ser más competitivos en los modos PvP del juego. Ya, entonces, ¿qué tan buenos son los personajes y hacer una diferenciación entre los distintos grupos de personajes que tenemos en el juego? Ya, por lo tanto, vamos a empezar por mencionar cuáles son los tipos de personajes que tenemos disponibles en Mega Summoner. Ya, vale la pena, hice un video al respecto. O sea, más que nada hice un video mencionando cómo mejorar a los personajes. Y en ese video también mostré, así a grandes rasgos, cuáles son los tipos de personajes. Pero vamos rápidamente a volver a comentar sobre ello. Tenemos dos tipos de clasificaciones principalmente en el juego. Una que tiene que ver con la típica en cuanto a la funcionalidad de los personajes, ya sean tanque, soporte. Y los otros son los de ataque o daño, digamos. Ya, esas son las tres categorías en ese sentido. Estos que están con una espada así aquí son los que son de ataque. Estos que tienen una T, este símbolo con una T en el medio, son obviamente en referencia a tanque. Y los otros son estos que tienen como una cruz, que son los de apoyo o soporte. Sería como esa su principal funcionalidad. Ya. Y luego lo que más nos importa en este caso, que son las categorías de rareza. Ya vamos a comparar el poder de los personajes por categoría, teniendo en cuenta cuál es su nivel de rareza. Los más fáciles de conseguir son los B. Ya. Después están los A. Después están los A+. Por ejemplo, esta Mikoto o Piccolo, Ikki, Empress, Mikasa, Sanji, etc. Y después están los personajes que ya son un poco más difíciles de conseguir, que son los S, como por ejemplo Sasuke, o tenemos también Kakashi y varios otros más. Ya, Hyoga, Aizen. Y por último están los doble S, que son los más difíciles de conseguir, como Vegeto, Seiya, Orochimaru, Mukai, Super Luffy y varios otros. ¿Ya? Así que esa va a ser la comparación. Después tenemos todo el tema de cómo mejorar a los personajes. Hay varias cosas. El nivel de estrella, el rango, etcétera. Y eso también voy a dejar en una pantalla final el video para el que quiera interiorizarse más en ese respecto. ¿Ya? Bueno, vamos entonces a hablar de la eficacia de los personajes. Yo diría que aquí habría que establecer tres categorías claramente diferenciadas. Primero los doble S, que son los personajes más raros y los mejores personajes del juego, eso sin lugar a dudas. Ya, yo diría que la diferencia entre tipos de personajes en cuanto a rareza es bastante marcada en este juego. Hay una diferencia muy importante entre los SS, perdón, con los S, y más aún obviamente los SS con el resto de personajes. Y también los S presentan desde mi punto de vista, bastante mejoría en relación a los personajes A+, A o B. ¿Ya? Vamos a dividirlo para hacerlo más fácil entre los SS, los S y el resto de personajes que son los A+ hacia abajo. Que me parece que ahí no hay tanta diferencia. ¿Ya? Bueno. En primera instancia vamos a hablar de lo que tiene que ver con el rango de estrella para hacer la diferenciación entre los personajes. Ya,
Esto es el rango de estrellas, por ejemplo, este lo tengo a 3 estrellas, 3 estrellas, como ven aquí todos los SS los tengo en 3 estrellas, ¿ya? ¿Por qué? Porque son obviamente los más difíciles de conseguir fragmentos. No se pueden conseguir en la campaña principal ni en la campaña elite, digamos. Cosa que sí se puede hacer obviamente con todos los que sean a más y hacia abajo. E incluso también varios de los S al menos se pueden conseguir también por esa vía. También los S se pueden conseguir en las tiendas. Y en varios tipos de eventos se pueden conseguir una importante cantidad de fragmentos. En cambio, los S es un poco más difícil. Hay que esperar a eventos muy específicos. Como por ejemplo, ahora mismo se está desarrollando esto que está acá. A veces en esto te dan este tipo de opciones. Acá, por consumir diamantes, te va a ir dando como premio fragmentos de personaje doble S, los más raros del juego. Por ejemplo, en este caso, uno Hanaretsu de Bleach y Seiya, el Pegaso de Saint Seiya. Ya, por ejemplo, esa es una de las maneras. También en los portales de invocación, acá se pueden conseguir de todos los personajes y también se pueden conseguir a veces SS, pero cuesta un poco. Aunque dependiendo, hay veces que la suerte anda bastante bastante buena. Ojo, aquí también es importante, diría yo, esperar a que hay días en que los porcentajes suben y de conseguir personajes más raros. Y debería aparecer acá que el porcentaje está más alto durante un par de días. Además, con descuento en cuanto al gasto ya sea de diamante o de estos pergaminos. Ya, en todo caso, con diamante me parece que se aplica solamente lo del incremento de probabilidad de conseguir personajes raros, no así con los pergaminos. Ya, pero importante, yo diría que hay que, si se va a tratar de buscar personajes doble S vía invocación, esperar a esos días. Bueno, volvamos acá. Entonces, te decía que es más difícil de conseguir, por eso que los tengo con menos estrellas a estos, por ejemplo, que a los S, que los tengo en 5 estrellas. Y los amas, por ejemplo, o el resto lo tengo con 2 lunas. Ya después de las estrellas, una vez que se pasan las 5 estrellas, hay que continuar adquiriendo fragmentos de personaje por las distintas vías y teniendo en cuenta que algunos son más fáciles que otros. Y se va subiendo primero a 1 luna y luego a 2 lunas. Ya vamos a comparar aquí la estadística de los personajes doble S en 3 estrellas con estos 2 S que tengo en 5 estrellas. Y con los personajes que tengo más bajos, que son de rango de categoría de rareza más baja, a más o hacia abajo, y que los tengo en 2 lunas. Ejemplo, White Bear, Kaneki, Kurumi, Levi, Zoro, Mikasa, Shion, Sanji, Empress. Ya, esos 6. No vamos a tomar en cuenta todo el tema del equipamiento, que es otro tema aparte. Solamente vamos a considerar lo que es el rango y el tema de el rango tanto de estrellas como de colores. Ya, de hecho, todos los que tengo acá que estarían entrando en la comparación están todos en mora. Seiya, por ejemplo, 3 estrellas mora. Orochimaru, 3 estrellas mora. Mukai, 3 estrellas mora. Black Saber, 5 estrellas mora. Super Luffy, 3 estrellas mora, doble S, Sasuke como S, 5 estrellas mora, Whitebeard, 2 lunas mora, Kaneki, 2 lunas mora, Kurumi, 2 lunas mora, Levi, 2 lunas mora, como ven, todos en mora, los que van a entrar. No voy a ocupar a Furiyori, por ejemplo, para la comparación. Zoro, 2 lunas mora, Mikasa, 2 lunas mora, Shon, 2 lunas mora, Sanji, 2 lunas mora, Empress, 2 lunas mora, y hasta ahí. Ya, entonces veamos la estadística y nos vamos a dar cuenta que a misma cantidad de rango de estrellas o luna, los personajes doble S son muchísimo mejores que el resto de los personajes. Por ejemplo, este es el personaje más fuerte que tengo. Después ya viene Miku, que ni siquiera le he subido. Lo tengo solo en 3 estrellas y no le he subido el rango de colores. Lo tengo en blanco, que es lo más bajo, así que sé ya el que tengo más mejorado estadísticamente. 3 estrellas mora y tiene un poder total de 435.712. ¿Ya?
En 3 estrellas morado Orochimaru, 391.207, también en 3 estrellas mora. Otro doble S en la segunda posición. En la tercera posición, nuevamente un doble S con 3 estrellas y en rango mora, 366.666, sin equipo como ven acá, y sin nada mejor de... solamente la estadística y la habilidad de subida a nivel 39, eso me olvidé, todos están en nivel 39, 39, 37 y 20, todos, también, los que están en ese también, 39, 39, 37, 20, todos ven, tanto los S, los S y los A+. Ese no, porque no está entrando en la comparativa. Ahí está, para que no queden dudas, y tampoco está entrando. Ya, entonces todo y en igualdad de condiciones, salvo por el tema del rango de estrella. Y aún así, como ven, los tres personajes más fuertes estadísticamente hablando, todos son doble S y en 3 estrellas. Recién en el cuarto se mete con 5 estrellas Black Saber. Y en el quinto un último doble S con 3 estrellas. ¿Ya? Así que imagínense, esto es claro, porque ya después vienen Sasuke de nuevo doble S, y recién van a empezar a venir después el resto, a más, todos 260, 256, 252, 250 en dos lunas. ¿Ya? Es decir, que si tuviera a los personajes doble S subido a 5 estrellas, o serían muchísimo más estadísticamente, muchísimo mejores, porque cada vez que subimos una estrella acá incrementa la estadística muchísimo, la diferencia con los S, ¿ya? Y también con los amas, ya, eso es claramente un indicativo de la diferencia de la eficacia en base a la estadística poder de los personajes. Si todos estuvieran a la misma igualdad, por ejemplo en dos lunas, cosa que es un poco difícil en principio para los personajes doble S, la diferencia sería muchísima, por lo menos desde el punto de vista estadístico. ¿Ya? Obviamente también se marca entre los S, que tengo dos acá en la comparativa, Sasuke y Black Saber, que incluso se mete por sobre Super Luffy doble S en cuanto a la posición, lo adelanta. Eso sí, con 5 estrellas contra 3, ¿ya? Y recién después empiezan a venir todos los que tengo nada más en 2 lunas. Pese a que están en 2 lunas, es decir, he conseguido mucho más fragmentos de estos personajes que de tanto que de los S como de los doble S. Todos están más abajo que los S y los doble S. Están sobre ellos con mucho menos fragmentos y estrellas conseguidas. ¿Ya? Entonces claramente, en cuanto a estadística, la diferencia de poder de los personajes es bastante importante. Pero no solamente en eso queda la diferencia de poder entre los personajes, sino que también hay que considerar las habilidades. Ya, las skills, que son, yo diría, muy determinantes en este juego, y así aumentan aún más la distancia que diría yo que hay entre las categorías de personajes en el juego. Ya, las habilidades de los personajes de nivel doble S son muy buenísimas, buenísimas. Las de los S también son buenas, pero no tanto, y las A+ en general no son tan buenas, algunas que otras sí, pero por lo general también se marca muchísimo la diferencia por habilidad. Ya, lo primero a mencionar, que en el caso de la mayoría de los doble S, la mayoría tienen ataques que hacen daño a todo el grupo. ¿Ya? Y en el caso de los S, no muchos tienen habilidades que hacen un daño al grupo completo. También en el caso de los A+, también son pocos los que tienen habilidades que hacen daño a los equipos rivales completos. En general, muchos de ellos tienen una habilidad que ataca a un enemigo solamente, y alguna segunda habilidad que ataca a un par de enemigos. Puede ser una columna. Tanto hay tres columnas en el juego, de adelante hacia atrás, y dos filas, de la primera de adelante y la segunda de atrás. La mayoría tienen un ataque individual y un ataque en columna o en fila. Algunos no respetan tanto el tema de las columnas y de las filas y atacan más bien a, por ejemplo, los tres personajes que tengan menos vida en un momento determinado, por ejemplo.
Ya, pero en general los ataques, perdón, claro, los ataques de los personajes de tipo Amas y de tipo S no son a equipos completos, son a dos o tres personajes. Sí hay algunas excepciones, por ejemplo, este personaje Empress tiene un ataque que es al grupo completo. Así que eso lo hace un personaje, desde mi punto de vista, del daño bastante bueno. ¿Ya? Hay algunos, pero no son tantos. En cambio, los personajes doble S, tanto Super Luffy tiene un ataque que hace daño al equipo completo y otro que hace daño, si no me equivoco, a una fila, ya sea la delante de o la de atrás, perdón, que se me traba la lengua, si no me equivoco, la de adelante. Mukai también tiene su habilidad de equipo completo, que además convierte en piedra. Orochimaru también equipo completo y Seiya también. Ya, así que eso es lo primero. Lo otro es que en general también el daño que hace por golpe, ya sea un daño dirigido a un personaje individual o a un equipo completo o a un grupo de tres, ya sea una fila o una columna, también marcan bastante diferencia entre los personajes de tipo SS por sobre los S y lógicamente sobre el resto de personajes, ya sea más A o B o lo que sea hacia abajo. El daño es bastante significativo. Ya uno de los problemas que tenemos acá es que en mi parecer al menos es un poco difícil interpretar esto que está acá. Primero porque está todo en inglés y incluso después de eso también hay varias cosas un poco complicadas que el juego no explica muy bien desde mi punto de vista. Así que en estos casos yo me guié más revisando los combates y poniendo atención en el momento en que se hacen los ataques. Ya de ahí fui viendo las diferencias reales en cuanto al daño que hacen los distintos personajes en el juego. Ya viéndolo en los combates más prácticos, digamos, no tanto siguiendo estas descripciones que están acá. Obviamente que algo las he tomado en cuenta, pero no tan a fondo. Por lo menos la he tenido que verificar lo que dice acá con mirando en los combates reales. Vamos a entrar luego en un combate real antes de finalizar el video para ver algunas cosas extra. ¿Ya? Así que eso también. Entonces tenemos que cuanto a habilidades, también el tema de que por lo general a mayor rango tienen mayores posibilidades de atacar a un número mayor de contrincantes, por lo tanto el daño que se hace a los equipos rivales es mucho más alto. Y además los daños que hacen las habilidades en sí mismo, independiente de si atacan a uno o varios, uno a uno digamos, es por lo general muy superior en los casos de los personajes SS. Luego los S y finalmente el resto de personajes. Ya, donde no hay tanta diferencia, yo diría, en general es en la resistencia. Ahí sí, por ejemplo, White Bear es que es un personaje de tipo Amas, que lo tengo en dos lunas. Obviamente, vamos de nuevo, sí, con lo mismo que hay que tener en cuenta que están dos lunas. Seguramente que Sasuke, Super Luffy, Black Saber, Mukai, Orochimaru y Seiya subido a dos lunas van a ser muchísimo mejores en cuanto a resistencia que Whitebear o cualquiera del resto de personajes que están acá. Menciono a Whitebear en principio porque estoy hablando de resistencia y Whitebear es de los mejores junto a Kaneki en cuanto a resistencia de los personajes que son más bien fáciles de conseguir, por decirlo de alguna manera, los Amas hacia abajo. ¿Ya? En esta comparativa, teniendo estas características de los personajes, no hay tanta diferencia, por ejemplo, en cuanto a resistencia entre un Seiya y un Whitebear. De hecho, Whitebear es mejor en algunos aspectos que el mismo Seiya. Ya, por ejemplo, tiene un HP de 173.556, mientras que Seiya tiene 178, prácticamente lo mismo. Ya. Pero la diferencia, como les digo, se vería muy, muy, muy marcada si estuviéramos hablando de que tuviera a Seiya o a estos personajes ese también subidos a la misma cantidad de lunas. Se marcaría mucho la diferencia. Ya. Así que yo diría que eso, teóricamente. Vamos a entrar en algún combate así rápidamente para ver algunos elementos extras, sobre todo ver el tema de cómo los
daños que hacen los personajes son muy, muy distintos en cuanto a eficacia entre las distintas categorías. Vamos a entrar acá. Estoy en este minuto en esta parte de la campaña normal, en el capítulo 18, la última fase. Vamos a colocar un equipo con personajes de todos los tipos: Seiya, Super Luffy. Vamos a colocar a algún S, ¿cuál puedo poner? ¿Dónde está? Aquí está Sasuke. A White Bear, para que sea tanque adelante. Y a... No, vamos a ir con Zoro. Vamos a ir con este equipo. Vamos a poner estos acá. Hay que recordar que estos personajes que están en el ID 1 y 2 mejoran las estadísticas de poder general. Hay que ocupar estas casillas sí o sí. Y va, por ahí sería la cosa, diría yo. Vamos ahí entonces. Ordenar acá, obviamente Whitebeard adelante, Super Luffy atrás, porque estadísticamente dentro de estos dos SS es un poco mejor resistiéndose ya. Vamos a dejarlo ahí. Bueno, quiero poner especial atención al tema del daño que hacen los personajes, para que veamos que tanto los daños. Uno, que los personajes de tipo SS son los que más atacan al equipo completo, como les mencioné cuando hablé de las estadísticas, y lo otro, que individualmente también hacen más daño. 53 quita ahí, por ejemplo, Seiya, 45 Super Luffy en un ataque individual. Esas son, no son habilidades especiales. Miren esta, por ejemplo. A todo el grupo y 170.000 puntos por personaje que recibió daño. Este también es a todo el grupo, u otro personaje SS que ataca a todo el equipo. No me fijé muy bien, pero en general el daño ese hace también como 100.000 puntos por personaje, 100.000, 100, un poco más de 100.000 por enemigo. Y como es a todo el grupo, estamos hablando de 600.000 puntos, perdón, 500.000 puntos. Son batallas de 5 contra 5, al menos las batallas de PvP. En el caso de estos combates, a veces son contra 6, así que... Pero si fueran 5, serían 500.000 puntos por lo menos. Y el de Super Luffy, que es una habilidad buenísima de todo el grupo, está precisamente como 120.000 puntos mínimo cuando no entra con crítico. Estamos hablando de como 600, 700.000 puntos de ataque. Ahí está una habilidad individual. Sasuke, un personaje de tipo S, quitó como 160.000 puntos. Muy buena habilidad para ser individual. Pero la diferencia es que mientras Sasuke tiene esa muy buena habilidad de ataque de 160.000 puntos, por ejemplo, Super Luffy, con su especial que ataca a todo el equipo, hace 130.000 de daño por integrante. Así que sumado, si está atacando a 5, son 390, son como 600.000 puntos. Lo mismo Seiya, hace como 500.000 puntos por el ataque de todo el equipo. Esa habilidad de Sasuke también me parece que ataca a todo el grupo, pero quita, no quita mucho. Individualmente al menos no quita tanto. Perdón, claro, individualmente no quita tanto en comparación con, por ejemplo, los 140.000 que quita Luffy en su ataque de equipo. La de Sasuke quita como... Como no me fijé muy bien, vamos a ver, vamos a entrar a otro combate así rápido para verlo. Pero son como 30.000 o 40.000 puntos por equipo, por personaje que sea. Está un ataque en columna del de Seiya. 11.000 puntos, como ven ahí, decía, por personaje. Me parece que el daño se hace como dos veces. Habría que ver en la descripción de la habilidad. Serían como 20.000 puntos por personaje, en vez de los 100.000 que quita Seiya y los 120 o 30 que quita Super Luffy. Así que imagina, a imaginarse. La que sí, la habilidad individual, 160.000 puntos, como vimos en algún minuto. Sea, muy buena en relación, por ejemplo, a los personajes de tipo A más hacia abajo, que
En general no, bueno, algunos sí quitan, como mi casa tiene un ataque que es bastante bueno, que hace 6 golpes en un mismo ataque y cada golpe quita entre 10 y 20 mil puntos, dependiendo si entra con crítico, ahí hace como 120 mil puntos de daño también, pero es a solo un personaje. Esta habilidad es bastante buena porque a veces tiene un porcentaje de opciones de que elimine directamente el personaje, ya independiente del daño que haga. Ahí le quito 31, las habilidades básicas también marcan bastante diferencia en general, salvo cuando entran los críticos de los personajes. Ese a veces pueden superar a algunos golpes básicos de los personajes de tipo SS. Después ya tenemos todo el tema de los efectos de las habilidades, las posibilidades de aturdir, los silencios, etcétera. O los personajes que curan, hay una gran cantidad de cosas ahí también. Y en ese ámbito, yo diría que por ahí pueden igualarse un poco más. Hay algunas habilidades de algunos personajes que están más abajo que son bastante buenas, ¿ya? Pero en todo lo demás, yo diría que hay una diferencia clarísima entre los personajes de rangos más altos. Ya, insisto, hemos visto en el video que hay personajes que están en el mismo nivel. Me olvidé decir que estaban todos en el nivel 60, en el mismo rango de colores, pero con una diferencia de cantidad de fragmentos. Subida de rango de estrella bastante importante. Aún así, los SS son muy superiores a al resto de personajes y los S también son bastante superiores a los personajes de tipo A más hacia abajo. Ya tanto principalmente por el daño que hacen. Ya en cuanto a resistencia. También, si es que están subidos a la misma categoría de estrella, va a haber muchísima diferencia entre los personajes doble S con los S y de los S con el resto de personajes hacia abajo. Así que ahí, desde el punto de vista de la eficacia, yo diría mucha diferencia entre los distintos tipos de personajes en el juego. Ya, en donde se acortan un poco, me parece que es en cuanto a habilidades. Porque hay algunas habilidades de algunos personajes de tipo A más y de ese tipo de personajes que también son bastante buenas. Aún así me parece que todavía también se marca algo la diferencia. Bueno, eso quería comentar en este video. Espero le sirva de algo a más de alguno para que pueda tenerlo como referencia, un análisis un poco de la diferencia de algunos elementos entre las distintas categorías de personajes en este juego bastante interesante de estrategia por turnos para Android. Y bueno, vamos a dejar el video hasta acá y nos estamos viendo hasta la próxima.